Acá dice que te pegaron y te obligaron a tener relaciones. Sí. Bueno, te voy a revisar a ver si es así. Vine con mi hermana. ¿Puedo entrar? No hace falta. Esto es de rutina. Vamos a hacerlo rapidito. A ver, mostrame. Un momento, paren. ¿Por qué dudás de lo que declaró? ¿Cómo vamos a ver si es así? No. Y claro que podés entrar con tu hermana, con tu amiga o con quien hayas decidido que te acompañe. Y será rutina para vos, lamentablemente, pero para ella no es así. Respetale su vergüenza, su intimidad, ¿eh? Vamos otra vez. ¿Acá? Sí. ¿Duele? Sí. Sí. Flor de golpiza. Bueno, voy a buscar a otro colega. Necesito otra opinión. Andá desvistiéndote. Vamos a ver si hay signos claros de relaciones no consentidas. Digo, si se nota que fueron por la fuerza. ¿Me va a revisar un hombre? Un médico. Los médicos revisamos pacientes, hombres o mujeres. No te preocupes. No, no, no. Así no, no. No, no. Vos sos médica, pero antes sos persona. Esta chica tiene derecho a la confidencialidad. Vos podés negarte a que te revise a alguien que no querés. ¿Estamos? Bueno, otra vez. ¿Puede entrar mi hermana? Claro. Ahora la llamamos. Yo sé que tenés vergüenza, pero confía en mí. Yo te reviso en un minuto nomás. Tengo que informar cómo son las lesiones. Anda desvistiéndote mientras yo busco a tu hermana. Gracias por creerme. Bien, bien. Ahí estamos. Mucho mejor. Tenés derecho a que cuiden de tu intimidad. A pedir una médica si te sentís más cómoda. A que te acompañe alguien de tu confianza.